buenas tardes a todos los que están conectados a través de nuestra página de Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Les saluda Ruth Cordero del Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, Infocop. El presente webinar es parte de la Estrategia de Desarrollo Integral que impulsa nuestro buen gobierno, con el propósito de promover el compromiso y la participación en programas amigables con el medio ambiente. Para hablarnos de este tema, tenemos de manera virtual a los compañeros que están conectados desde Bonanza. Buenas tardes, compañeros. Para esto tenemos a los compañeros, ¿verdad?, que son de la Cooperativa de Servicios Ambientales Guastuna. Tenemos a los compañeros, quien es el presidente y vicepresidente de la Cooperativa de Servicios Ambientales Guastuna. Buenas tardes, compañero. ¿Nos escuchan? Sí, veamos. Buenas tardes, compañero. Les saluda Ruth Cordero, ¿verdad? De Infocop. Quisiera que nos compartiera su experiencia, ¿verdad? En la parte organizacional, cómo ha sido su experiencia en su cooperativa con respecto a la responsabilidad ambiental. Bienvenidos. Compañeros, ¿nos escuchan? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Nos presentamos. Bienvenidos, compañero. Mi persona es Michael Edrey Suárez, vicepresidente de la cooperativa COP San Guas, y el que tiene a mi espalda es el compañero presidente Augusto César González Díaz. Y pues los dejaré que les dé una breve explicación de lo que hemos empezado a formar durante estos 3 años que estamos aquí haciendo la lucha. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿verdad? Pues... Sí, compañero, lo escuchamos. San Juan, ¿verdad? Bueno, nosotros somos una cooperativa, ¿verdad?, que brindamos servicios ambientales. Y pues estamos, ¿verdad?, en lucha y hemos aprendido un poco en lo que es en ayudar a la comunidad, ¿verdad? Pues nosotros apoyamos también a las comunidades, todo eso. Pues nosotros lo que más brindamos servicio a lo que es ENCO, pues ahí tenemos, nosotros pues trabajamos con ellos, ¿verdad? Y pues tenemos que hacerle una presentación, ¿verdad? Pero, espera un momentito, le queremos hacer una pequeña presentación, ¿verdad? Dame un poco y para que vean pues cómo es el tema del trabajo de nosotros y lo que hacemos, ¿verdad? Sí, compañero, lo escuchamos. ¿Me funciona? Compañero. Bueno. Sí. Sí, bueno, la función de nosotros era el manejo y almacenamiento de residuos. Pues nosotros manipulamos 4 tipos de residuos, ¿verdad? Pues tenemos los residuos domésticos, tenemos los residuos peligrosos, los reciclables y los orgánicos. Pues nosotros en la área de nosotros donde estamos complejo, ¿verdad? Nosotros le damos el tratamiento a cada tipo de residuos. Pues la empresa, ¿verdad?, lo que es reciclable, pues se lo dona la Fundación Los Pipitos. Ya, ellos, pues, es una donación que le dan a esa fundación, pues, ellos se lo dan normalmente, se lo regalan. Y, pues, en lo que es los residuos peligrosos, pues, nosotros
nosotros pues lo clasificamos y todo eso, le damos, ya pues nosotros le realizamos lo que es el pesaje. Bueno, ya pues nosotros realizamos todo eso, lo que es el pesaje, clasificación y separación de los residuos. Y pues eso nosotros pues lo enviamos a una empresa certificada. Y bueno, ya con los otros tipos de residuos, lo que es el doméstico, pues nosotros pues le damos un Sí, compañero, ¿nos puede explicar un poco sobre qué proceso y técnica han venido utilizando ustedes con respecto al cuidado y protección con el medio ambiente? Bueno, para serle honesto, nosotros contamos, bueno, dentro de las instalaciones hay una trinchera donde se almacenan los residuos domésticos, que contiene, es un orificio, podríamos decir, un hoyo grande con geomembrana, no sé si la han escuchado mencionar, que está aislado todo el perímetro, donde ahí se le da el confinamiento al desecho doméstico. Y no personal, cuido personal por el trabajador, pues se busca todas las condiciones necesarias para que el trabajador use del manejo de los residuos de la manera más saludable posible y de lo más seguro posible. Cuentan con su EPP, todos sus equipos de trabajo, guantes de nitrilo, su mascarilla, máscaras 3M, lentes, cascos de seguridad, o sea, prácticamente un trabajo, podríamos decir, un 100% seguro. Ok, compañero, tienen todo el equipo de protección. Con respecto a las técnicas de higiene, ¿verdad?, que ustedes están utilizando, ¿cuáles son esos tipos de herramientas que ustedes usan en su cooperativa, ¿verdad?, con respecto, pues, con los residuos reciclados, con los residuos sólidos que están ustedes utilizando con sus compañeros ahí en la cooperativa? ¿Qué técnicas utilizan ustedes o qué medidas de higiene utilizan ustedes ahora en su cooperativa? Si nos puedes compartir un poquito. Bueno, sí. Bueno, nosotros contamos a la hora de entrada con un uniforme especial para trabajar dentro de las instalaciones. Que ese uniforme, pues nosotros venimos todas las mañanas, llegamos con nuestra ropita de igual de trabajo, pues, pero un poco más decente, diríamos en pocas palabras, pues, y luego comenzamos a proceder a ponernos unos vestidores, nuestros overoles, que son para entrar en las instalaciones del complejo. Y así, pues, evitamos que a la hora de salida ya salimos nuevamente con la ropa que entramos, y así evitamos prevenir sabe que ahorita está el virus, y entonces llevar a la familia, expanderle el virus, algo así, una enfermedad que podamos contraer. Y pues en los materiales, en el aseo personal, pues estamos constantes con el lavado de manos, utilizando el jaboncito, el alcohol. Y pues ahí estamos en la lucha, siempre combatiendo. Ok, muchas gracias, compañero. Gracias por su participación y esperamos pues de que esta experiencia de nuestros compañeros que están de manera virtual desde Bonanza le haya sido de mucha, ¿verdad?, de mucho conocimiento. Ahora, teniendo como segundo panelista, tenemos aquí, ¿verdad?, al compañero David Narváez, presidente de la Red de Emprendedores Nicaragüenses de Reciclaje, Red NICA. Y también tenemos a la cooperativa,
¿verdad? Acompañado de la cooperativa de mujeres recicladoras de base Norma Munguía del municipio de Managua, quienes nos estarán compartiendo, ¿verdad?, cómo ha sido su experiencia productiva y asociativa, ¿verdad?, desde su cooperativa. Bienvenidos, compañeros, ¿verdad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Agradecer al MEDCA, al Infocop, a los y las compañeras de la cooperativa en Endirí, vea que nos acompañan esta tarde, pues, como para hablar un poco, ¿verdad?, sobre el tema de la importancia que tiene el seno de la cooperativa. O sea, cuando hablamos, ¿verdad?, del cooperativismo en Nicaragua, hay una ley, pues, que regula, como es la ley 499, pues, la ley general del cooperativismo. Pero también, ¿verdad?, cómo estamos avanzando en términos del cooperativismo en Nicaragua a través del gremio reciclador de base. Ahí podemos ver lo que es Red NICA, Red de Emprendedores Nicaragüense del Reciclaje, Red NICA. ¿Verdad? Como ustedes pueden apreciar, esta organización, ¿verdad?, ha venido haciendo un trabajo continuo, ¿verdad?, sobre la organización de este gremio reciclador de base. Podemos apreciar, ¿verdad?, de que dentro del gremio están, digamos, todas las y los compañeros que trabajan en los vertederos de cielo abierto. Ya, esa fotografía que están ahí al inicio, así trabaja el gremio reciclador de base, antes llamado churequero. Pero ahora, a través de la buena gestión de nuestro gobierno, ¿verdad?, en Nicaragua, pues vemos, ¿verdad?, que venimos emprendiendo pasar de personas jurídicas a, perdón, de personas naturales a personas jurídicas. ¿Esto qué significa para nosotros? ¿Verdad? Significa entonces de que trabajamos dentro de la cadena del reciclaje, somos el primer eslabón dentro de esta cadena, recuperando los materiales. Somos una organización social, ¿verdad?, sin incluir, ¿verdad?, a los compradores. ¿Por qué hablamos de no incluirlo? ¿Por qué? Porque el gremio reciclador de base, entonces, es la persona que, como está marcado en verde, es la que opera en los vertederos y en las calles de nuestro país. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad?, en este mapa, cómo, ¿verdad?, hemos venido creciendo a través del 2008, que se constituye la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje en Nicaragua, logrando ya sí, ¿verdad?, más de 13 cooperativas legalmente constituidas en base a la ley con personería jurídica. O sea, ¿qué quiero decir? Ya hay certificaciones, ¿verdad?, en todas estas cooperativas. Tenemos también, unas precooperativas que están en un proceso y grupos, ¿verdad?, en diferentes municipios del país. Entonces, para nosotros, el hablar del gremio reciclador y el hablar de las cooperativas, ¿verdad?, nos damos a la tarea entonces de ver precios en base a la economía circular. Ya, recordemos que en Nicaragua estamos promoviendo la economía circular, la economía social, estamos promoviendo la economía, el emprendimiento, ¿verdad?, desde el seno de las cooperativas. Hoy vamos a mostrarles ahí también, ¿verdad?, por ejemplo, cuánto ganan las y los recicladores de base a la hora de recolectar un kilogramo, ¿verdad?, que se constituye en 137 botellas. Esto ahorita ya ha superado los precios, por ejemplo, en el PET, bueno, ¿verdad? Aquí podemos ver, tenemos la parte esta de la recolección, tenemos los vertederos, la separación desde la fuente, ¿verdad? Y ahí vemos los centros de acopio versus transformación cooperativa. Ahí vemos, ¿verdad?, por ejemplo, de que nuestro gobierno, a través, ¿verdad?, de un proyecto, genera la planta municipal en Trides, ¿verdad?, que esto, ¿a qué ha conllevado? A darle un mejor tratamiento a los residuos, ¿verdad?, de la capital como es Managua.
Entonces, venimos hablando, ¿qué significa para nosotros la economía circular, verdad, versus Medca o Infocop? Significa entonces, verdad, que dentro de la economía circular, a través de las cooperativas, le venimos dando un enfoque al verdadero reciclaje. Cuando hablamos de reciclaje, estamos hablando de la transformación de lo que antes le llamábamos basura, ahora le llamamos residuo, residuo sólido, ¿verdad? Y ustedes pueden apreciar aquí en la presentación cómo tratamos los diferentes residuos y cuál es la transformación que les damos. Entonces, es algo muy importante destacar que 13.500 recicladores de base en Nicaragua, ¿verdad? Ya estamos constituidos alrededor de 25 cooperativas, hemos subido ese nivel, pero que además de eso, a través de las cooperativas, ¿verdad?, de los recicladores, le damos un impacto que la niñez fuera de los vertederos, ¿verdad? La importancia pues, que tiene el estar cooperado, ¿verdad? La niñez fuera de los vertederos, disminuir la violencia, acceso a proyectos, ¿verdad? Son beneficios que se logran a través, ¿verdad?, de la organización de las cooperativas. La capacidad de negociación, ¿verdad?, ya con el pequeño o el gran intermediario hasta llegar al exportador. Tenemos una existencia legal que nos constituye, ¿verdad?, como recicladores de base a través del Medca, a través del Infocop. Entonces, hablamos de la, digamos, de la ley y esto nos da una certificación. Entonces, nos acreditan, ¿verdad?, con una existencia legal. Cooperativas también transformando residuos en nuevos productos. Ahí podemos ver una maquinaria semi-artesanal, ¿verdad?, para mejorar, ¿verdad? Miramos ahí las flechas, ¿verdad?, cómo venimos haciendo un proceso de mejora de ingresos, generando nuevos empleos, mejores empleos, valorización social, ¿verdad?, la autoestima y la equidad de género. Eso es muy importante destacar, que nuestro buen gobierno, a través del Ministerio, del Medca, a través del Infocop, ¿verdad?, se viene enfocando en que realmente la participación de la mujer es un tema muy importante. Hoy vamos a conocer también la experiencia de la presidenta y de la cooperativa de Nindirí, una compañera que además de ser presidenta de la cooperativa, es la vicepresidenta de RENICA, ¿verdad?, que es la red de emprendedores. Y la mujer, pues, ¿ya? Entonces, son temas que realmente venimos trabajando. Aquí podemos mirar, ¿verdad?, cómo transformamos también la parte de los residuos eléctricos y electrónicos. Recordemos, ¿verdad?, que hay un plástico, ¿verdad?, que no es comercializable, como es el ABS, que contiene cromo, pues, ¿verdad? Ahí pueden ver en la fotografía los diferentes tipos de plástico, los componentes, pues, que trae este mismo televisor, pues, que tenemos aquí al frente, la misma cámara, el mismo micrófono, ¿verdad? Son aparatos eléctricos y electrónicos y a través de nuestro buen gobierno, pues, venimos alcanzando. Estos son, ¿verdad?, los ejemplos de alianza que venimos haciendo con el Medca, Marena y otras instituciones. Por ejemplo, ese reconocimiento se lo entregamos al consorcio europeo, el nuevo hospital, ¿verdad?, que ha construido nuestro gobierno en Chinandega, ¿verdad? Entonces, como RENICA, pues allí logramos, ¿verdad?, entregar ese reconocimiento. Así que, ¿verdad?, pero antes de cerrar, yo quiero agradecerles diciéndoles, ¿verdad?, cómo podemos enfocar esta parte. Aquí tenemos ya madera plástica, como ustedes pueden ver, bloques, ¿verdad?, para la construcción de la vivienda digna. ¿Qué significa para nosotros? ¿Verdad? Que vamos a hacer la primera casa a una familia recicladora en Nindirí, ¿verdad? La primera casa de 45 metros cuadrados, ¿verdad?, que se le va a entregar a una familia recicladora de base, ¿verdad?, del municipio de Nindirí. ¿Ya? Entonces, este bloque o esta vivienda social tiene varios componentes, iniciando la parte social, la parte económica, la parte ambiental, la parte duradera, es antisísmica, es barata. Entonces, todas estas cosas que ustedes pueden ver aquí, esta sillita que pareciera que fuera de madera, no, es plástico. Aquí pueden ver
este tipo de ladrillo que va a ser el ladrillo que va a traer la casa de interés social para nuestro gremio reciclador. Aquí podemos ver otro tipo de bloque, ¿verdad?, que estamos construyendo ya. Todo esto es meramente plástico. Aquí no hay nada de cemento, pues. Aquí pueden ver, tenemos un ladrillo aquí, un bloque que hemos construido con la parte que tiene que ver con plástico y arena de mar. Pero también hacemos mazos de diferentes dimensiones, ¿verdad?, que se ponen en el mercado. Nosotros necesitamos que a través de nuestro buen gobierno, a través de nuestras instituciones como el METCA, el Infocop, generar un mercado local para retener esa economía. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando exportamos la materia prima? Lo que hacemos es que el billete se vaya para afuera y no quede adentro. Y nosotros lo que necesitamos entonces es generar, ¿verdad?, que esa riqueza que genera el reciclaje quede localmente. Ayer escuchaba al ministro, ¿verdad?, el ministro de los puertos, ¿verdad?, al Ministerio de Minas, y le escuchaba y decir cuánto se ha exportado en temas de chatarra hacia afuera. Si nosotros venimos e industrializamos todo lo que es el material reciclado, vamos a tener mejores componentes económicos y mejores condiciones de vida para el gremio reciclador. Así que ahí están nuestros contactos, Renica, ¿verdad?, haciendo una labor social, una labor ambiental, ¿verdad?, protegiendo el medio ambiente a través, ¿verdad?, de la recolección de los diferentes tipos de residuos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Presenta la compañera. Buena. Muchas gracias, compañero. Habernos compartido, ¿verdad?, su experiencia en lo que es la responsabilidad ambiental, ¿verdad? Ahora escucharemos a la compañera, ¿verdad?, okay, quien es presidenta de la Cooperativa de Mujeres Recicladoras, quien nos va a compartir, ¿verdad?, cómo ha sido su experiencia dentro de su cooperativa con respecto a, ¿verdad?, al cuidado y protección del medio ambiente. Bienvenida, compañera. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron. Nuestra cooperativa es una cooperativa de servicios de reciclaje Rosamelia Espinosa Corrae del municipio de Nindirí. En esta cooperativa somos 12 miembros, 12 socios, los que estamos constituidos. La mayoría somos mujeres. ¿Cómo hemos venido evolucionando en nuestra cooperativa como mujer? Que antes no teníamos un trato como el que tenemos hoy en día. Antes el trato era de que nos decían, son churequeros. Ahora hoy en día, con la restitución de derechos que nuestro gobierno ha venido a hacer, hoy en día tenemos el nombre de recicladores de base. Entonces, esto ha venido a ayudarnos mucho. ¿En qué sentido? Antes nos dedicábamos solo a reciclar. Nos dedicábamos, llevábamos a nuestros hijos, llevábamos a nuestros niños. Toda la familia trabajaba en común. Hoy en día no, con el esfuerzo de la cooperativa, el esfuerzo de mi esposo, el esfuerzo de personas que están ayudándonos y apoyándonos siempre dentro del vertedero, logramos hacer un grupo folclórico que es el que ha salido a renombrarnos a todos en común. ¿Por qué? Porque gracias a ese grupo folclórico que nosotros tenemos, la mujer ha recibido un valor, los niños hemos recibido un valor. Hemos estado en ferias por parte del METCA, donde también nos dedicamos a lo que es la parte del material, no lo vendemos, sino que tratamos de hacer manualidades. Hacemos trajes folclóricos, hacemos trajes reciclados, hacemos chocolateras de la botella de PET. Hacemos floreros del vidrio, ya no se lleva a la venta por kilos ni por libras, sino que le estamos dando un valor agregado a estos materiales. Entonces, de esa parte nosotros hemos venido como mujer evolucionando ante una cooperativa, ante un trabajo que no cualquier mujer lo desempeña dentro de un vertedero. Dentro de un vertedero trabajamos bajo sol, bajo lluvia,
de todo lo que nos caiga, ahí trabajamos como mujer y ahí andamos y no teníamos ese valor que hoy en día tenemos. Ahora tenemos otro valor. Nos han venido a dar un giro, un cambio. Gracias al METCA hemos estado en varias ferias acompañado con Regnica. Nunca nos ha dejado solos. Una de las instituciones que ha trabajado con nosotros fue la primera institución que nos apoyó, Regnica, nos ayudó a que nosotros nos viniéramos a tener una certificación como cooperativa. Después se unió el METCA, ahora estamos trabajando con el Marena. Es un trabajo que estamos haciendo en equipo, no solamente por cooperativa, sino es un equipo de trabajo que tenemos. Entonces, de esa manera nosotros hemos tenido un valor como mujer más dentro de la cooperativa, dentro de lo que es un trabajo de reciclaje, dentro de lo que es estar en un vertedero. Ok, compañera, muchas gracias por su participación. También tenemos al compañero, compañero que nos estará compartiendo también cómo ha sido su experiencia, ¿verdad? En lo que es con respecto a este tema, con el cuido y protección con el medio ambiente. Compañero, bienvenido. Gracias por la invitación. Agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de estar hoy acá, reconociendo una vez más la labor que hace nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ante todos los nicaragüenses, los seres empobrecidos que nos encontrábamos de 16 años de neoliberalismo que gobernó el Partido Liberal. Hoy, desde el 2007, nosotros comenzamos a conocer una institución llamada Red de Emprendedores Regnica, lo cual llevamos a conformar una cooperativa el 19 de junio del 2018 con personería jurídica dada por el Ministerio Mezca, y de antemano agradecer a la compañera Justa Pérez, que también ha estado con nosotros allá en nuestro lugar, en nuestro municipio, ha compartido con la descendencia del grupo Flor Naciente, a la compañera Sumaya Castillo, que también conoce bien a las niñas del grupo, por qué nacieron, por qué somos trabajadores del vertedero municipal de Nindirí y que trabajamos por amor a, como dice la compañera ministro Sumaya, a la madre tierra. Nosotros hacemos actividades en el volcán, ya limpieza de senderos, ahí anda la cooperativa, reciclamos todo lo que es desecho que podamos promover para la venta, usa y transformación ya para nuestra economía. Pero de todo esto, ya el Ministerio Marena nos dio un certificado de explotación ambiental. MECA nos ha regalado la personería jurídica a través del licenciado Francisco Chamorro, delegado de Masaya, y hemos estado en contacto con ellos. Pero quiero llegar al punto más necesario para nuestra cooperativa, y es que a través del 2018 a esta parte, que vamos a cumplir 19, 20, 22, vamos a cumplir 4 años de estar fundado, ¿ya? Necesitamos el espacio donde construir nuestras bodegas como cooperativa. Necesitamos el apoyo financiero de nuestro gobierno, ¿ya? O cualquier organismo que nos pueda apoyar, ¿ya? Para seguir adelante y seguir buscando cómo promover esto. No solo ese bloque, ese mazo, se pueden hacer muchas transformaciones, se puede hacer platos plásticos, cucharas, de todo, pero nos hace falta ese eje clave, que el financiamiento de organismos, o ya sea de
el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Yo quiero agradecerle también a David, porque siempre nos ha invitado a todos estos reuniones y muchos de los ministros nos conocen y hemos llegado a conocer muchos empresarios, compradores de materia del reciclaje. Han hablado de financiamiento para las cooperativas, han hablado de ayudar a las cooperativas, han hablado de ayudarnos a que poner containers, camiones y todo, y sin embargo eso no lo hemos visto. Todos los esfuerzos han salido de puro sudor del trabajo de nuestros miembros de la cooperativa. Mi esposa decía que eran 12 socios constituidos, pero tenemos 30 socios que se les llama presocios, que en este año nosotros los estaremos certificando a través del MESCA, ya, con el apoyo del delegado Francisco Chamorro, ya él tiene documentos en mano para poder hacer esto y llegar a una cooperativa más grande. Por eso estamos pensando en el apoyo, en la ayuda que nos pueda brindar cualquier ministerio y cualquier institución de nuestro gobierno. Ahí estamos esperando la ayuda de ellos, ya. Y no me despido sin antes agradecerle muchísimo a nuestro secretario político Sergio Mendoza de Nindirí, a la compañera Clarisa Viva Castellón, alcaldesa, que siempre ha estado en conexión con nuestra cooperativa. Gracias. Sí, muchas gracias, compañeros, por compartir su experiencia, ¿verdad?, como cooperativa, y aquí al compañero David también de Rednica. Bueno, tenemos también a la compañera Inés López, ¿verdad? Bienvenida, compañera. Compañera, ¿qué mensaje motivador le daría a todos los que están conectados en este momento, ¿verdad?, que aún no están organizados o no han hecho todavía sus procesos productivos con énfasis, ¿verdad?, al cuidado del medio ambiente? Compañera, bienvenida. Gracias, ¿verdad?, por la invitación. Y sí, bueno, el mensaje que le daría yo a todos los que nos están viendo y que no se han organizado, que se organicen, porque así ya organizado se trabaja súper mejor, porque se trabaja organizado, no hay pleito, no hay nada de todo, ¿verdad? Y creo que trabajando organizado es un beneficio más para toda la cooperativa, porque comenzamos con uno, con dos, con tres, pero conforme el tiempo eso va creciendo, pero que nos organicemos todos, ¿verdad? Sería bueno. Ese sería mi mensaje para todos los que no están organizados. Compañera, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido su experiencia, verdad, de estar organizada en cooperativa como mujer emprendedora? ¿Cómo ha sido esta experiencia desde su cooperativa, verdad, con respecto a este tema del día de hoy en lo que es responsabilidad ambiental? ¿Cómo es las técnicas que utilizan ustedes, verdad, dentro de su cooperativa, el proceso que ustedes han venido realizando? Bueno, el proceso que hemos venido utilizando nosotros es, verdad, clasificar todo el material que por lo menos le iba hacia el ambiente, por lo menos lo que es la bolsa plástica. Eso tiene, como le dijera yo, esa bolsa que llega ahí al vertedero, nosotros lo reutilizamos para hacer vestidos de plástico. Lo que es el papel, igual se hacen vestidos, se hacen piñata. Lo que es la botella plástica, como decía la compañera, hacemos chocolatera, hacemos muchas cosas hacemos, y creo que eso le viene a ayudar lo que es el medio ambiente, porque ya todo ese material que iba hacia el ambiente ya no, porque todo lo estamos reutilizando nosotros. Bueno, muchas gracias, compañeros, por su presentación del día de hoy, ¿verdad? Compañero David, ¿tiene algún mensaje motivador que le puede ahorita
¿verdad? Aprovechar, enviar a nuestros compañeros que están conectados, ¿verdad? En este momento, un mensaje motivador a los que todavía no se han conformado en cooperativa o están en proceso, ¿verdad? Y son emprendedores, ¿verdad? Con respecto a esta actividad. Bueno, nuestro mensaje desde Renica, ¿verdad? Se constituye en que la importancia que tiene agremiarse vía cooperativa, ¿verdad? Lógicamente, decía la compañera, esto nace con una idea de 3, 4, y el cooperativismo, ¿verdad?, se constituye en personas que coincidimos con un mismo objetivo, ¿verdad? Y el estar organizado, ¿qué nos permite a nosotros, pues? ¿Verdad? Principalmente las cooperativas de recicladores, ¿verdad?, o cualquier tipo de cooperativa. Recordemos que también toda cooperativa, ¿verdad?, tiene un beneficio importante, ¿verdad?, que a la hora de hacer tus compras también hay beneficios. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una maquinaria hacia afuera del país, eso no pagamos impuestos, ¿ya? ¿Verdad? Pero el cooperativismo más hacia allá de no pagar un impuesto te permite agremiarte, ser compañero, ¿verdad?, trabajar de la manera ardua, de la mano, ¿ya? Y eso es uno de los objetivos que pretende nuestro buen gobierno a través del MEDCA, a través del Infocop, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, nosotros tenemos 13.500 recicladores de base a nivel nacional. De esto vamos impulsando alrededor ya casi 25 cooperativas, ¿verdad?, con personería jurídica. Pero tenemos otro gran grupo también, ¿verdad?, que están como pre-cooperativa. Ahora, si nos preguntan a nosotros cuál es el beneficio de estar cooperado, hombre, son inmensos, pues. Recordemos que antes al gremio reciclador, al churequero, hoy llamado reciclador de base, nadie lo volvía a ver. ¿Y cómo nos veían? ¿Verdad? Desde afuera, como el delincuente, como la prostituta, como el alcohólico, como el indigente. Hoy no. Hoy tenemos un valor, ¿verdad?, al constituirnos como cooperativa, ¿ya? La red, ¿verdad?, es como el espacio que ha venido dando seguimiento, pues, a los procesos de organización a través del MEDCA. Ya el MEDCA nos ha echado la mano, ¿verdad?, en ir constituyendo estas cooperativas. Casualmente ahorita ya tenemos, ¿verdad?, 10 grupos focales que ya están como pre-cooperativas. Ya estamos reuniendo los requisitos, pero recordemos bien, el gremio reciclador percibe más el género mujer y es mujer joven. Las compañeras hablan de la artesanía, bisutería, manualidades, pero hoy en día también puedes generar, ¿verdad?, una línea de mercado donde puedes vender tus productos. Te convertí en proveedor, ¿verdad?, de productos de material reciclado, ¿no? ¿Ya? Entonces, decir, en vez de que a mí me den 3 Córdoba, el PVC, la libre PVC, ¿verdad? En vez que me den 3 Córdoba, yo vendo este mazo y lo vendo en 60 Córdoba. ¿Ya? ¿Me entendés? Y ahora, si ya hablamos del bloque de madera plástica o la casa de madera plástica, ya son otros ingresos superiores. ¿Y de qué? Del mismo material reciclado. Entonces, los beneficios son inmensos. Ya no necesitan de intermediarios, sino que ya va a ser una compra directa con la cooperativa. Claro. ¿Por qué? Porque no quiero hablar mal del intermediario, pero el intermediario es el que se lleva la ganancia. Y nosotros solo nos queda la sudada todos los días. El reciclador, ¿a qué hora llega al vertedero? A las 6 de la mañana. ¿A qué hora sale del vertedero? A las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Acumular toda la semana, llega aquel con una pesa que posiblemente ya hasta lleva menos, ¿verdad? La pesa. Pero los pagos son ingratos. Mientras que si yo agarro esa materia prima y la transformo en estos mazos, la transformo, ¿verdad?, en este ladrillo, ¿verdad?, que esto puede ser ladrillo hasta para huellas de entradas a propiedades, donde la querramos poner, eso ya tiene un valor agregado. Hablar de la transformación del material reciclado es hablar de un crecimiento económico en nuestro país. Un crecimiento económico en nuestro gremio reciclador, un crecimiento económico, ¿verdad?, que hasta lo puede exportar hacia otros países, pues. ¿Ya? Entonces, nuestro buen gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Promover el emprendedurismo, principalmente en la mujer, ¿verdad? Promover el cooperativismo. ¿Para qué? Para que nuestro gremio reciclador, ¿verdad?,
tenga esa oportunidad de trabajar más dignamente, más socialmente y con mejores condiciones económicas. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Mi llamado a todos los que estamos aquí en esta conferencia de esta tarde es que, compañeros, busquemos cómo organizarnos mejor, ¿verdad? Que vamos a obtener mejores beneficios. ¿Ya? De la manera individual no lo vamos a lograr, pero de la manera colectiva sí lo vamos a lograr. No es lo mismo que yo hable de hacer una casa por sí solo, porque no la voy a hacer, pero si yo estoy agremiado, si yo estoy cooperado, ¿verdad? Entre todos ponemos ese granito de arena y hoy ya estamos construyendo la madera plástica para viviendas dignas. Como les decía, el municipio de Nindirí va a ser donde vamos a hacer la primera casa, ¿ya? Y ahí vamos a invitar a NERCA, vamos a invitar a todas nuestras instituciones para que nos acompañen en hacer la entrega, pues, de esa propiedad. Dios mediante, ¿verdad? Que todo nos salga bien. Estamos trabajando, ¿verdad?, en esto. Y yo espero, ¿verdad?, que los que estamos participando de esta conferencia y los que no están participando seamos voceros nosotros mismos. ¿Para qué? Para que todo aquel compañero y compañera, ¿verdad?, que está haciendo el ejercicio y el reciclaje, nos organicemos mejor. Yo les agradezco y desde Renica estamos 100% a la orden para ustedes, ¿verdad?, en cualquier momento que ustedes lo consideren oportuno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿verdad?, a los compañeros. Esperando que este webinar haya sido de mucho provecho, ¿verdad?, para los que nos están viendo, ¿verdad?, en este momento. Y recordemos que todos podemos contribuir con las tres R, ¿verdad?, que son reducir, reciclar y reusar. Muy buenas tardes. Muchas